Saleva, namasté. Saleva, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Namaste, ¿cómo les ¿Cómo va? les va? En Buen día. esta mañana, con tantas noticias locales y bueno, acompañando a los vecinos. Sí. Y bueno, y son cosas que pasan, ¿no? La inseguridad está complicada. Pero bueno, no vamos a hablar un poco más de eso. Hablemos de algo para contrarrestar Ah, la pues, a actitud ver, que podemos tener, ante porque, una claro, tragedia, ¿no? Familiar sí. para la familia de Picardi, de Pierre, obviamente también ahí, de Pierre, obviamente, y Picardi, y el resto de los que conocimos a Guillermo en vida, que nos encontramos con consecuencia de un hecho delictivo, que él fallece de un infarto, estamos hablando. Entonces, nos sentimos enojados, estamos embroncados, estamos angustiados, tenemos miedo, aparecen toda una serie de Obviamente. cosas naturales del ser humano. A ver, ¿qué se dice? Se le Totalmente. desvió, Bueno, digamos. en principio, bueno, mandarle a toda esa familia todo el acompañamiento, toda la luz, el amor, porque sabemos que la actitud llega, ¿sí? Porque a veces no hay acciones físicas que se puedan hacer y eso es lo que nos da impotencia y nos puede enojar, es decir, bueno, qué injusticia, no podemos Claro. hacer nada. Pero nosotros podemos hacer un trabajo que no es que es lo más fácil, pero tratar de canalizar actitudinalmente el mayor amor posible hacia esa familia, Bien. ¿sí? Y después trabajar con otras cosas que nos vuelvan más fuertes, como por ejemplo, acá hay una pérdida, acá hay, bueno, trabajemos con el hecho de la pérdida, ¿no? Bien. Para que la mente nos ayude a superar mejor las pérdidas, es bueno trabajar una técnica que en sánscrito se llama Dhanyavad, que Ajá. es la técnica de la gratitud, ¿sí? Y entonces uno tiene que, hoy, por ejemplo, el oyente está escuchando, ¿sí? Bien. Practicar esta técnica, quiere decir agradecer. Básicamente agradecer. Agradecer que está pudiendo escuchar la radio. Agradecer que hoy va a tener una casa donde volver. Porque si está escuchando la radio, probablemente también tiene una casa donde volver. Que va a tener un techo, que va a tener un plato en la mesa, que va a tener la salud suficiente para poder hacer lo que quiere hacer. Ver O los seres sea, queridos. exactamente. Entonces, todas las experiencias Compartir su vividas. experiencia con el vecino, El con el. vecino, agradecer los hijos que tiene si tiene, los padres que tiene si tiene, agradecer, agradecer. Algunos estarán diciendo, porque seguro en tantos miles de oyentes que están escuchando tu radio, Upa, santo más. y Me ojalá da que miedo. sí, Dale, seguí, dale. alguno puede ser que diga, bueno, pero estos hijos que me dan trabajo, no, pero eso es agradecer, agradecer. Y otro puede decir, no, pero estos padres que me complican, agradecer y agradecer. ¿Por qué agradecer? Porque más uno agradece, más le ayuda a la mente a aprender a valorar las cosas Mira, importantes. viste que se aprende algo porque yo me pongo, mentalmente me estoy poniendo, ¿Te soy estás Ricardo. poniendo? Claro, digo, bueno, voy a empezar a agradecer, agradecer que está mi señora en casa, que están mi hijo menor trabajando, el otro no está en casa, está mi papá en el negocio, están mis seres queridos, está Dani en la mañana que nos hablamos, que nos conocemos de Daniel González que no está. Empecé Tus a compañeros que sí ubicar, están. que estamos contándole a la gente también nuestra sensación, aparte de la noticia. Le agregamos Exacto. nuestra panza, los viscerales nuestros. Obvio, obvio, porque ¿qué pasa? Si uno agradece, hace un ejercicio que le ayuda a la mente a aprender a valorar muchas cosas que están ahí y que a veces no las podemos disfrutar porque no tenemos gratitud. Y muchas veces nos pasa de que uno necesita, y en la vida muchas veces, perder algo para darse cuenta del valor que tiene, ¿no? Y entonces ahí uno padece la ausencia de eso. Ahora, si uno mientras está presente practica el agradecimiento, pasan dos cosas. Por un lado, uno se da cuenta de todo lo bueno que tiene y tantas cosas para disfrutar, ¿sí? Y que uno las deja pasar. Y por otro lado, cuando eso que está se va, porque probablemente todo se va, o sea, hoy estamos hablando de algo malo, ¿no? Una tragedia, una pérdida, pero en realidad no es algo malo trascendentalmente hablando, porque la pérdida es natural de la vida. O sea, nosotros hoy estamos, mañana no vamos a estar, porque es natural. O sea, todos, lamento comunicarles a los oyentes, todos nos vamos a morir en algún momento. Ojalá sea dentro de muy mucho y ojalá sea de la mejor manera un día muy mayor es dormir sin no despertarse. Pero la realidad es que nos vamos a morir todos, nuestros padres, nuestros hijos, en algún momento. Entonces, mientras uno agradezca antes, va a poder valorar en presencia. Porque si no, uno necesita, la vida es así, sacarte algo. Y entonces ahora que no está, te acordás, decís, ay, qué bueno que era, o lo que hubiera hecho, o cómo podría haber sido, ¿sí? Entonces, esta técnica es tan simple. Levantarte a la mañana, agradecer que te levantaste. Agradecer que salís, agradecer que vas a comer, agradecer que tenés trabajo, agradecer, agradecer cada momento, ¿eh? Y entonces, si todos los días uno hace eso, la mente se entrena en valorar las cosas
¿sí? Y que cuando viene el momento de la ausencia de algo, la pérdida, que es natural en la vida nos da cosas y nos quita, es un intercambio constante, lo vamos a poder sobrellevar mejor. Bueno, estamos hablando con Sadeva, que aparte, aquellos que quieran ubicarlo a Sadeva, tiene escuela de Nata Yoga, autoconocimiento, retiros espirituales, profesorado superior, tiene su escuela de Nata Yoga en 68-3211, y para más información, cualquier cosa de cursos y posibilidad de participar, 1565-4811 es un teléfono. Bueno, contenido, me decías ayer, en un WhatsApp, contenido, ya hablaste un cachito, y bueno, le agregamos, son las 10 de la mañana, un minutito, estamos complicados. Bueno, dale, a ver. Bueno, mira, otra cosa que podemos hablar en contexto de esto es, ¿cuál es el sentido de la vida? A ver, el oyente, ¿se preguntó alguna vez para qué vive? O sea, ¿vos te preguntaste, Jorgito, para qué vivís alguna vez acá? Sí. Me vino en el espejo. El operador. ¿Para qué estoy? Porque uno se levanta y, bueno, tiene que ir a trabajar, tiene que... ¿no? Tiene obligación. Toda obligaciones. Y normalmente el circuito normal hoy es que uno es niño, te mandan a la escuela, terminas el jardín, pasas a la primaria, pasas a la secundaria, y los padres pinchan para que la termines. Bien. Si podés, que vayas a algo universitario. Y así después, si podés, que casarte, y si podés, que tengas hijos, y si es posible, todo ordenadito en ese orden. Bueno, pero ¿y después y qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Alcanza? ¿Eso es suficiente para ser feliz en esta vida? Hay personas que tienen todo, que tienen la casa, los hijos sanos, todo, tienen más de un auto, varias casas, viajan una o dos veces al año. ¿Y después qué sucede? Son unos infelices, unos profundos infelices. Bien. Y entonces, ¿por qué es eso? La visión yógica dice que no venimos a este mundo solo para tener una experiencia humana, ¿sí? No es que está mal tener la experiencia humana, que tengas tu auto, que viajes, que tengas tu familia, tus hijos. Eso está bien, porque sos humano también. Bien. Pero no somos solo humanos, somos ser humano. Entonces, el mensaje de hoy en la mañana, para el oyente que nos está escuchando, es preguntarse y tratar de reflexionar sobre esto. Que lo resuelvan como puedan, pero si quieren, y están abiertos con su corazón y su mente, les tiro una idea. O sea, venimos a este mundo para aprender a ser seres humanos. ¿Qué significa eso? Recrear la experiencia espiritual en lo material. Las dos cosas, tener una experiencia espiritual y tener una experiencia material. Material es de todo lo de este mundo, lo mundano. Bien. Y lo espiritual es lo que tiene que ver con el ser. Porque el ser es esa parte profunda que tenemos, y dicen los yogis, si no la trabajás, en algún momento vas a tener un vacío existencial terrible. Bien. Yo no les estoy diciendo que la única forma de llenar ese vacío existencial es con yoga. Puede ser con otro método, ¿sí? Con otro yoga, o algo que no sea yoga. Quizás alguien que esté escuchando es creyente, o es religioso, o practica otra filosofía, teosofía, gnosis, algo. No importa, pero algo tenés que hacer, porque esa parte espiritual va a estar ahí pobre, va a estar flaca y te va a dar esa angustia existencial. Yo te cambio la pregunta, ¿no? Hace un par de años hice una constelación en fuera de Necochea, en Sierra de la Ventana. Entonces una larga charla, de una hora 40 con varias personas. Entonces me preguntan a mí, en lo personal, me dice, ¿cuál fue el momento más feliz de su vida? Yeah. No, si soy feliz. ¿Cuál fue el momento más feliz? Entonces, y vos empezás, me decís, bueno, los chicos, cuando la salen los chicos. No, ¿sabés dónde terminé? ¿Dónde terminé? A los 12, 13 años, en el Obras Sanitarias, en mi barrio, en mi barrio de Aguas Corrientes, en el complejo de sanitaria, había unos caños grandes, inmensos, que finalmente fueron el desagüe pluvial de la ciudad. Después de un picado impresionante con mi amigo Pete Lubió, los dos mirando las estrellas en un verano, y fumándonos un pucho, 12, 13 años, que le había robado a mi viejo algún paquete de cigarro. Lo primero que me vino a la mente, se lo conté a mi amigo Pete Lubió, que trabaja en el canal local, trabaja en la parte técnica, ¿me entendés? Y no tenía celular, no tenía teléfono, tenía 12, 13 años y estaba en ese momento de transición de la niñez hacia la adolescencia. Y mirá que han pasado acontecimientos. Y un hombre, no, es un médico colombiano, ahora te estoy hablando, en una constelación muy maravillosa, me hace una pregunta, tengo una charla que es muy privada, que no corresponde decirlo por radio, pero cuando te preguntás cuáles son los momentos de felicidad, hay otro. Muchos, sí, claro. Pero ese me apareció el primero, mirando el cielo y sin obligaciones y responsabilidades. Cada uno tendrá ese momento. Sí, ¿no? Ahí entonces decimos otra técnica. ¿Sabes qué? El cerebro, y está comprobado por las neurociencias hoy, sí, no sabe diferenciar si eso está pasando ahora o no. No, vos ahora estás en la radio. Cerrar los ojos y te vas a esa época. Sí, o incluso si no lo cerrás ahora, vos estás contándole a todos los oyentes esta experiencia y el cerebro empieza a recrear conexiones que conecta con ese momento y te ayudan a recrearla
química y los neurotransmisores de lo bien que te sentías ahí. ¿En ese momento? En ese momento. O sea que rememorar algo bueno con aceptación, ¿eh? Porque si no te vas a poner melancólico que no está. No, todo lo contrario. Sí. Bien. Entonces, eso también es una buena técnica. O sea, conectar con momentos felices. Yo recomiendo el libro, el último libro de Carl Sagan, que se llama Contacto, que es motivo de una película donde Jodie Foster busca a su padre, finalmente lo termina encontrando. Pero lo dejó como legado antes de fallecer. Carl Sagan, que es realmente un astrofísico espectacular. Aquello que les guste más. Saliva, son las 10 de la mañana, 6 minutos. Namasté. Namasté y namasté a todos los que nos acompañan. Portate bien, ¿eh? Bueno, y vos también. Yo sí, haré lo posible. Estamos en víspera de fiestas patronales, así que tengo que portarme bien también. Que se note que estuvimos acá hablando de yoga. Sí, el yoga, exactamente. Cualquier información para hablar con Saliva 1565-4811 o gente que trabaja alrededor de él. Gracias por haber venido. Gracias. Estamos recontra mal. 10 de la mañana, 6 minutos. Como siempre, para ir variando, preparate tabla de marea, ponemos la sigla de la emisora. Estamos en LBQ Radio haciendo voz y la llevamos.